¡Yay! Muy buenos días, chavales, y aquí estamos en un nuevo vídeo. Y esta vez no estamos en Pokémon, sí señor, ni Call of Duty, que bueno, solo subí uno o dos vídeos, no me acuerdo. Pero esta vez estamos en Kingdom Hearts Unchained Key, se llama. Y este juego, pues, no sé, me apetecía bastante subirlo aquí al canal, ya que me he pegado una viciada. ¿Veis este nivel 53 de aquí? O sea, 53, 153. Me lo he hecho, puede que con mucho, en 2 semanas. Y en 2 semanas, pero es que del 0 al 100 me estuve solo un fin de semana, pero bueno. Así que nada, por lo que vamos a empezar va a ser en mirar a nuestro equipamiento y ver cuántas medallas tenemos. Vale, 58, vale. Porque vamos a hacer 2 aberturas de medallas de estas de mierda y me dan 10. O sea que ahora vamos a shop. Y bueno, primero explicaros que a mí, yo soy bastante, bastante, bastante fan de Kingdom Hearts. Me he jugado a todos, bueno, no todos, sino digamos a los remakes que hicieron para Play 3, que ahí están, digamos, todos, pero no como salieron inicialmente, o sea, remasterizados están. Pero bueno, el caso que me hice muy fan de Kingdom Hearts, me he aprendido toda la historia prácticamente. Y en fin, ahora me toca jugar a este juego, que a ver si algún día lo termino, porque veo que es infinito. Pero bueno, infinito es quedarse poco, la verdad. Así que lo que vamos a hacer primero con este de aquí, a ver qué tal. Vamos, porque tengo solo 2 tiradas, no tengo más medallas. Así que vamos a abrir, a ver qué nos toca. No tengo ni idea, nunca he hecho esto de aberturas ni nada. Solo hice de 2 veces de diarios. Pero nunca de estos de 3000, así que a ver qué nos toca. Y no tengo ni mucho menos. Hostias, primeramente parecen guapísimas, la verdad. Eso es indudable, pero no sé si son de verdad buenas. Vamos a ver esto. Vale, primeramente esto ya no me gusta, porque quiero, aunque sean muy fuertes, que bueno, si es inmensamente fuerte me lo voy a poner, pero quiero que sean de estos de, esta tampoco, de ataque de múltiples sombras, yo que sé. Este hace 6 de estos, pero solo a un tío, creo que es eso. Este también, me cago en todo, tío. Boosted. ¿Quién está boosted? ¿Este o este? Vale, ¿veis? Quiero esto. Quiero esto. Y este creo que está muy chetado. Pero no tengo ni idea. Este también, ¿veis? Tiene esto. ¿Verdad? Con esto ya hago mucho, la verdad. Este... ¡Oh! ¡Oh! Y encima tiene 3 de estos. Madre mía, me encanta. Esta creo que me ha salido bastante bien. Esta también tiene esto de que ataca a todos. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y el pringao este. Pues... no está nada mal, la verdad. No sé en qué está boosted esta medalla, pero bueno. Ahí está, ¿no? Creo que vamos a seguir. Ah, vale. Esto de aquí significa boosted, supongo. Primero que nada, vamos a hacer otra apertura, pero vamos a ir a medallas y vamos a ver qué nos podemos quitar, porque como veis está lleno esto. A ver, mira, esto vamos a quitarlo, vamos a poner para vender, porque las de aquí ya digamos que no las uso. Esta no sé por qué no me deja venderla, le salen brillitos y no sé qué mierda significa, pero bueno. Esta no la voy a vender porque es la primera que nos dan. Esta tampoco, porque estoy subiendo 2 horas. Así que, de momento, vamos a una de estas. Debería comprarme más huecos, sinceramente. Así que voy a comprarme dos huecos. Vamos a shop. Y vamos a... aquí. Me cuesta 100, solo 5. Esto es una estafa increíble, pero bueno. Vamos a comprarnos otro. Venga, y de regalo también. Y otro más también. Venga. Estoy generoso. Venga, ya está, no más.
Vamos a abrir otro, a ver qué tal. Va, no solo va a ser esto, este vídeo. Vamos a jugar alguna partidita también, una o dos, depende. Coño, ya llevamos 6 minutos, chaval. Solo yo hablando con estas mierdas. Pero bueno, a ver. Parecen. En cuanto a diseño, parecen guapas. Eso no lo puedo negar. A ver, esta, vale. Me gusta. Bueno, no sé. Está bien, no sé cómo decir. Vale, esta también me gusta. Taca a todos. Esta ya la tengo. Lo único que a este nivel no, pero la tengo. Y esta, Limit Form Sora. O sea, es de Kingdom Hearts 2 con la limita. No, hombre, no. No me hagas esto, tío. Estaba guapa esta. A ver, la campanilla también en la mierda. Este también. No, hombre, no, Kairi. Bueno, pero aún así, si está todo potente, porque aquí ya tiene 5000, la puedo usar igualmente. Strength Boost 3, chaval. Está bien, creo. Igual que este. Está más potente este. Ah, pero está a un nivel más. Vale. No sé, depende. Puedo ir mejorando. Este, y lo mismo, me cago en todo lo cagable. Y este, vale. Hades, te quiero, Hades. Está también esto. Vale. Pues, ¿sabes qué? Vamos a empezar a jugar. Bueno, vamos a ponernos nuevas cartas. Ahora que lo pienso. Y ahora nos vemos, que lo voy a poner así fuera de cámara rapidito y los enseño. Vale. Después de prácticamente 6 minutos, puede ser. No tengo ni idea. O 5, no sé, da igual. He hecho unos cambios. Primeramente, he puesto a este aquí, que lo he subido a nivel 62, así para tenerlo un poco más alto. Y no puedo cambiar nada más porque es que si no me excede el coste. Porque es que todas estas que son todo to buen. Esta le subí a un nivel 100 porque es que me encanta. Y cuesta 46 el restado 2 para ponerla en otro sitio. Este también cuesta 46, pero no me quedan más reducción de estas. One eternity later. Por lo que veo, solo he puesto esta y esta de nuevas. Pero bueno, vamos a. Y la Olimpia esta, lo mismo. Vamos a hacerla. Vamos a hacer una misión. Que es lo que nos da tiempo solo. No quiero hacer el vídeo demasiado largo. Que esto quiero que sea un poco más dinámico. Así que vamos a misiones. Y por favor, gracias a Story. Y voy por la misión 268. Ojito. A ver, ¿qué desafíos tengo que hacer? Vale. No tengo que usar medallas para nada. Vale. Por cierto, ¿cuánto cuesta esta? Oh, dos solo. Madre mía, Willy. Pues vamos. Voy a usar esta misma, sí. Pues vamos a empezar con esta misión de Kingdom Hearts Ancient Key, la 200 no sé qué. Pero bueno, a ver, tú, vale, un cofre de nada. Vale, aquí me dan energías de estas que no quiero para nada ahora mismo. Vale, empezamos aquí. A ver qué hace este, que también me lo he puesto nuevo antes. Vale. No está mal, no está mal. A ver, vale, a la mierda y a la mierda. Luego voy a usar este de Roxas. A ver, si puedo, la verdad. A pim pam, pim pam, pim pam. Vale. Creo que es más fuerte el mío. Sí, es más fuerte este mío de Roxas que el que me prestan. Y mira que me lo presta uno de nivel 3, 200 y pico, tío. Bueno, el caso. Por aquí no hay ningún enemigo más. No, vale. Vamos por aquí, aquí hay uno. Bueno, que son cuatro, que easy peasy. Vale, todos a la mierda. Y ahora mueres tú. Vale. El de Roxas me lo voy a reservar para el jefe final. Porque si no. O no, o por ahora. No, no. Mejor no. Vale. Por aquí tampoco no hay nada. Hemos limpiado todo ya, entonces. Y si no, pues mala suerte. Vamos a por este. Que solo voy a usar las dos últimas medallas. Para extraviar lo máximo. Y para ver cómo es Roxas. A ver. ¡Madre mía! ¡Que se lo ha fundido él solo! ¡Ay, Dios mío! Lo mejor que he hecho en mi vida es abrir esa apertura. ¡Ay, Dios mío! Mira, ya que ha sido bastante corta, creo. Vamos a hacer otra, pero no quiero alargarlo más, ¿eh? Nos despediremos luego de la próxima. Vale, me dan
para subir de nivel esas mierdas. Y vamos a por este de aquí que necesito. Vale. Necesito esta de aquí. Es la única que me falta para subir un nivel más, pero necesito los chelacuns de esos. Bueno, vamos a usar esta, que golpea a todos. Y a ver qué tal. Bueno, en verdad me ha ido bien. Ahora sí puedo enseñaros lo que hace el Sora azul ese. El Sora en forma sabia. Mira, mira, a ver, lo revienta. No, vale, son del mismo tipo, así que no revienta tanto. Pero bueno. Vale, a ver. Por aquí tampoco no hay nada. Vamos aquí y si tengo oportunidad voy a usarlo ahora, ¿por qué no? Mira, da igual, lo voy a usar. Vale, no, no, no está nada mal, no está nada mal, creo. Ya os digo, no, si alguien que mira este vídeo entiende de este juego y me estoy equivocando en muchas cosas, que me lo diga, pero en verdad yo hago lo que mejor veo que sea la mejor opción. Pero no, ya os digo, no soy pro ni nada del estilo. A ver, la planta esta de mierda. Vamos a hacer esto, esto, otra vez esta, ¿por qué no? ¡Pum! Y a la verga. Y ahora el cofre es. Vale, energía que no me sirve. Vale, este es el boss final. Este es un Parguela. No voy a hablar ni con él. Vale, vamos a luchar contra este pavo. Y voy a usar esta para eliminar estos de aquí al lado. Ahí está, vale. Y ahora vamos a usar esta. Y se va a la verga el gordo. No sé cómo se llama, sino la verdad. Vale, y ahora ya. Así, ahora sí. Cogemos todo. No nos vamos a dejar nada. Y vamos a hacer esto. A ver. Creo que voy a hacer esto, ¿por qué no? No sé. Quería hacerlo. Que mira, vaya fundida hace, chaval. Esto. Y ya con el último ya se lo funde todo. A la verga. Pues ya está. Dos misiones pasadas con éxito bastante fácil. Y vamos a empezar a dejarlo por aquí cuando termine esto. A ver. Por favor. Gracias. Carga un poquillo más rápido. Lo he completado todo, ¿no? Vale, ahí está. Y me dan. Vale, eso es. Esto se va a ir a la verga. Pero bueno. A ver. Te cargas, crack. Vale, chavales, vamos a dejarlo por aquí. Si queréis más de este juego, más vídeos de estos, iré reservando más gemas, bueno, más joyas son. Y haremos, si no, más misiones. Y eso, a mí me encanta este juego, o sea, no, no tengo problema en subirlo. Unas cuantas partidillas. Y nada, espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, dadle un mega like. Y nos vemos en el próximo. Adiós.